Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Hardcore Dragon con Draco y la Mouse. Y bueno chicos, hoy les iba a traer cámara, pero de pronto esta cosa, la tengo en la mano en este preciso instante, dejó de funcionar. No sé muy bien qué es lo que está pasando, igual me tengo que poner otra vez a configurar cosas y no da, ¿saben? No da. Estuve investigando un pelín, ¿vale? Vale. Hay varias cosas que tengo que hablar con ustedes primero. La primera es esto que está aquí. Me dijeron que tienen que haber objetos que se puedan cargar con esto. Yo no sé bien, no sé bien cuáles son esos objetos. Así que la Ender Compendium supuestamente tendría que darme más información. A tabla de Restore Comparator can be used to detect Wither, the tablet is currently charging an item, ¿vale? Breaking the tablet will cost energy, a tablet that destroys energy and channels into the items. Dungeon Towers, vale. Hay un problema, que no sé qué ítems, igual es el amuleto del fantasma el que se carga, ¿no? El Ghost Amulet, vale, aquí hay cosas que puedo descifrar. Vale, vamos de a poco. Lo primero era esto, que no sé aún bien cómo se utiliza. Lo segundo, tengo otro foco de estos aquí, que shift click, ahí tengo uno encima del otro. Espero que no interactúen entre sí, cosa que no creo que funcione, suceda, pero bueno, esto emite partículas, así que vamos a tener cuidado. Y tercero, que viene a colación de estos episodios, me dijeron que cuando vea algo que pruebe lo de si funciona con mods esta mesa de descrafteo que tenemos aquí, y sí funciona con mods, o sea, estos dos diamantes lo conseguimos a partir de un mod. Me dijeron que también es que me pusieron tantas cosas, me gusta, pero pusieron tantas cosas que estoy medio perdido. Es más, tengo unas anotaciones aquí para ver qué es lo que me dijeron último, ¿saben? Me dijeron que esto que está aquí arriba le ponga más polvos y que me traiga las pociones que tenga en la parte de atrás y por ejemplo haga una de fuerza no sé cuánto. ¿Vale? O sea, que le ponga más de estos polvetes. Me acabo de pegar el Enderman de ahí arriba, ¿en serio? Vale, todo. Ahí tienes, otro más. Listo. Ponga más de estos polvetes, ¿vale? Y que la upgradee, me dijeron. Vale, eso lo veré en un ratito. Significa que me tengo que ir a la casa. Y me dijeron que con esta que está aquí, esta mesa que está aquí, me vaya a mi... a la máquina de hacer feliz. Esperen que voy a bajar el renderizado, porque ya saben lo que sucede cuando... Listo. Vamos a hacer así. Vamos a la máquina de hacer feliz. Y me dijeron que me traiga la armadura de... que tengo aquí abajo. Es el primer episodio, en serio, que recibí tantos consejos. Y la verdad me encanta, ¿saben? Voy a ponerle de título consejos de suscriptores. Ahora, no sé si se dieron cuenta, pero cada vez que uso el libro de teletransporte, me da lentitud, no sé por qué, pero me parece guay, o sea, no me está restando comida. No sé si es porque actualizaron el mod o algo por el estilo, pero está excelente. Vale, la armadura que yo estoy usando es esta. Miren, si funciona para incrementar las habilidades sin necesidad de gastar niveles de experiencia, a mí me vale. Porque para las armas que ya vimos utilizamos niveles de experiencia, y para esto simplemente usamos esto, así que no tengo ningún problema. Para los que sean nuevos en el canal, quédense tranquilos que toda esta zona la volveremos a utilizar, así que no hay ningún problema con respecto a eso. Solo estamos en la parte del Hardcore Ender Expansion para pasarnos el Hardcore Ender Expansion lo mejor que podamos y después volver al Minecraft, pero a este mundo. Pero quiero pasarme el Hardcore Ender Expansion con la mayor cantidad de cosas de ese mod. Hoy haremos las otras dos tablas, de ser posible, ya que conseguimos lingotes en el capítulo anterior y esas tablas se hacen con esos lingotes. Tenemos que buscar ciudades rojas y hay un enemigo. Todo esto lo voy a tratar de hacer sin verme en los tutoriales, ¿vale? Vamos a ir indagando de a poco. ¿Por qué?
Porque yo le tengo que hacer review a este mod y me gusta cuando se hacen las cosas de a poco investigando, porque hay veces que yo antes de hacerle la review de un mod aprendo de algo que no estaba escrito en el mod y me mola que sea así, ¿saben? Acaba de salir. ¿Por qué no el casco? Madre mía. Si no quiero el casco, vale. Vamos a desactivar este anillo porque es molesto para estas cosas. Y vamos a ver, si yo tiro el casco aquí. Ahí. No. Ahí. ¿Vale? Vale. Supuestamente tiene que gastar. Yo no sé aquí si esto. A ver, le está pasando energía al casco, ¿no? Pero claro, no sé si los encantamientos de base o tiene que ser con objetos muy precisos. Me parece que va a ser con objetos muy precisos. Vale. Al casco le está haciendo algo, pero no sé. Ostras. Las partículas. La partícula, macho. Vale, ponemos estas botas aquí. Las botas las tendría que reparar. Vale, las botas las está reparando. Creo. Vale, con los encantamientos va a ser más lento. Ah, no, ¿saben qué es lo que hace? Claro, mejora las cosas, creo, pero no los encantamientos. Porque vieron que recién bajó. Ah, no, y ahora volvió normalmente. A ver, yo me presupongo que ahora las botas estarán recuperadas. ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? Sí. Las botas están recuperadas. Vale, o sea que esto sirve para recuperar objetos sin necesidad de gastar experiencia. Poshishi, muy bien. Lo que vamos a hacer ahora, primero dejarme las cosas aquí abajo. Antes que nada, dejo esto, dejo esto, dejo el casco y los pantalones de este lado, ¿vale? Me llevo esto, que lo voy a poder, creo yo, recuperar aquí en cuanto lo use. Y vamos a ver qué es lo que necesitamos para hacernos la siguiente mesa del mod, que creo que vamos a utilizar y quedarnos con la mesa de experiencia, ¿vale? Que se llama, es esta de aquí, que se hace con un fajo de cristal y la misma receta anterior. Así que nos vamos a la sala de cofres porque no tengo los ingredientes aquí, al menos eso es lo que creo yo. Vamos a la sala de cofres. Hacemos este crafteo y vamos a ver si podemos hacer. Esperen un minutito que. Un pequeñísimo error técnico. Lo de siempre, va. Vale. Cofres. Vale. Es salir y entrar a una dimensión cuando ocurre ese problema, ¿vale? Nada, sencillo, fácil, cabezón. Nos metemos aquí dentro y ahora sencillamente tenemos que buscar. Voy a llevarme suficiente como para hacer las dos mesas, que es 9,18 de hierro para hacer una. Entonces serán 30 y 18, 36 de hierro para hacer las dos, ¿vale? De aquí tienen que salir 4 bloques de hierro. Vale, excelente. 4 bloques de piedra. 4 bloques de piedra. 1, 2, 3 y 4. Rejas. Rejas, vale. Necesito 2. Y cristal. Vale. Que una botella de cristal vacío tendré que tener con las pociones. Si no, nos tomamos una poción aquí. Vale. Vale. Aquí no hay botellas vacías. No. Uy, tengo una armadura metida aquí adentro. ¿Yo cuándo? ¿Eh? ¿Es la Shadow Fortress? ¿Qué hace esa armadura ahí adentro? Vale, me imagino que esta será buena. Me la voy a tomar. Esta es de regeneración, debilidad, lentitud, fatiga al picar y náusea. No. Esto en mi pueblo se dice que no es bueno, ¿saben? A ver. Esta de aquí, que tiene poción arrojadiza de curación, listo.
Ah, si es arrojadiza, la pierdo. Perdón. A ver, la de la esquinita. La esquinita tiene pinta de ser molona. ¿Qué leches son estas pociones, macho? ¿Dónde las he sacado? Vale, esta tiene que ser buena, a mí no me engañan. Porque creo que esto seguía según los colores. Curación instantánea, sí, seguía según los colores. Vale, tengo un creeper aquí dentro. Vale, y ahora vamos a craftear primero la mesa de experiencia. La verdad, los crafteos creo que son con ítems sencillos todos. Vale, no. Mira, la velocidad a veces te juega tan en contra. Vale, nos metemos aquí. Hacemos así. Y nos quedamos con cuatro bloques. Cuatro bloques así. 2 y 2 son 4. Esto va aquí. Esto va. Ah, no, primero tengo que hacer los bloques. Esperen un minutito. Que hacemos así. Sacamos dos bloques. 1, 2, los ponemos aquí abajo. Ponemos la piedra arriba. Los bloques de hierro abajo. Las rejas arriba. Y no me acuerdo cómo que iba acá. Polvetes, ¿vale? Fácil. Me llevo dos polvetes de aquí. De Hardcore Ender Expansion. Aquí. 1, 2, 3 y 4. Bien. Supongo que con esto, dos aquí y dos aquí. Más una poción para hacer la. Me confundí en algo yo. A ver. Bloque de hierro, piedra, polvo de delfín, bloque, frasco de cristal y barrotes. Piedra, polvo de delfín. Piedra. Ah, no, esto va aquí abajo, perdón. Así. Vale, tenemos la primera mesa, mesa de experiencia. Y para hacer la otra mesa, que es la mesa de extracción. A tablet that extracts energy from blocks and item from the end. ¿Vale? It requires polvo estelar and low amount of energy from a different source to run. Como que le saca energía a distintos sitios. Y la materia viva no sabemos cómo craftearla, ¿vale? Vale, para eso necesitamos intercambiar Ender Pearls. Ender Pearls. Vale, vamos a llevarnos varios stacks de Ender Pearls. Voy a dejar estos lingotes aquí. Hardcore Ender Expansion. Vale, dejamos esto aquí. Nos volvemos al End. Hacemos el comercio que tenemos que hacer, casa End. Miren que si no hubiésemos puesto a este comerciante en esta esquina, no habríamos podido, nos estaríamos pasando horas aquí sin poder lograr nada, ¿eh? Así que diga, denle gracias a este señor viajero del tiempo que se llama Old Dam, ¿vale? Que gracias a él podemos continuar con la serie normalmente. Vale, tenemos notas de conocimiento, venimos aquí, hacemos así. Y primero a descubrir cómo se craftea esto. 20, 7 y 10. Osta. Ah, mira la sangre del prisma. Y hay que conseguir una lágrima espectral que se craftea con esto. Vale, la electoplasma y electoplasma. Eternal Substance dropped by Vanished Forest Ghost. Los fantasmas del. Vale. That vanished the forest. Adam, that vanished the forest ghost. When in the inventory, forest ghost will not spawn and the tronco siniestro face will have 3 in 5 random chance de in order to create it. One piece of polvo delfín. Esmeralda. A string I'll have to be thrown into a Ender Goo. ¿Y qué es el Ender? Que se le entregó. Venid a entregó. El entregó es. Vale. ¿Qué es el entregó? Vale, esto es entregó. Vale, hay que tirar adentro de esta cosa. Hay que tirar.
Vale, adentro del coso este violeta. Para conseguir eso, hay que tirar. Tú createis. One Piece, polvo delfín, esmeralda a string. Polvo delfín, string y esmeralda. En alta descenso de dragón. Vale. Polvo delfín, esmeralda y string. ¿Qué es string? String. A ver, voy a buscar qué es string. String. ¿Ustedes creen que saldrá algo? O sea, string, sí, string. Bowstring. Enchanted. Materia string. Tubería de esencia. Pero no hay. Ah, cuerda. Cuerda. Polvo delfín y esmeralda. Vale. Cuerda, polvo delfín y esmeralda. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Vale. Supongo que tenemos que irnos al cofre. Miren, todo esto, mi cerebro ahora está yendo a 1000 por hora, aunque no lo crean. Estas cositas a mí me gustan porque es como ir avanzando en el juego. Ahora, donde sea esto así, es una maravilla de la adquisición moderna de mi cabeza, ¿saben? Esto, uno de hilo, ¿vale? Y más elga, y polvo del elga, ¿saben? Polvo delfín, ¿vale? Esquino. ¿Dónde están los polvetes? Vale, aquí, sí, aquí. Vale, supuestamente con estas cosas yo tengo que poder hacer una especie de amuleto que evita que se spawnen los fantasmas, que los necesitamos a los fantasmas, pero no está de más tenerlo. Vamos a la casa de Leandre. Y aquí tengo que tirar. Supuestamente, por lo que entendí, que no sé si es así. Adentro de esta agua, ¿qué es? Como... Wow, cacho en 10. Vale, creo que tengo que hacer así, así y así. ¿Vale? No. No, 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 no. A ver. Polvo de fin. A ver, hilo creo. Hilo es string, ¿no? A ver. Algo tiene que andar mal acá. When in the inventory forest, chance to drop. In order to createis one piece of polvo delfín, esmera a string, I'll have to be thrown into undergo. Ah, one pieza. Una pieza al polvo delfín, esmeralda and string. Una pieza al polvo delfín. Para allá. Digo. Así. Así. Y así. Vale. ¿Y esto tendría que darme? No. A ver, ¿y si hago así? No. ¿Y así? No. A ver. Uno. Uno. Dos. Y tres. Vale. ¡Hala! ¡Hala! ¡Sí salió! ¡Salió! ¡Uy! Uy, 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 ¿listo? Impuro, dice. Y ahora, creo que hay que ponerlo en un altar de esencia. Miren, donde sea así, miren, es así, es así, es así. Esto es un altar de esencia, altar básico de esencia. Vale, está gastando y supuestamente esto se tiene que purificar y nos va a dar lo que necesitamos. Y... esta cosa, when the forest ghost will not spawn and the tronco siniestro face will have 35 chance to drop ectoplasma.
Ectoplasma, vale. Y el ectoplasma lo necesitamos para hacer esta gota. Y esta gota para hacer la materia viva. Y la materia viva sirve para hacer cursos que no sé qué son. Cursos, básicamente. Esto ya está. Y tenemos esto que amuleto fantasmal, que está supuestamente listo para usarse. ¿Vale? Joder. Ah, vale. Y lo tengo aquí en el inventario. Bien, voy a ponerme el anillo. Bien. Así. Y ahora lo que necesitamos hacer es poner esta mesa. Que esta mesa supuestamente acumula. Funciona con esta energía. ¿No? Sí, porque está recibiendo energía. Porque este es el símbolo de que recibe energía. Necesitamos ese polvo brillante que vimos ahí, que lo puedo llegar a tener en algún modo mochila, y si no, mochila Inception acabo de hacer. Vale, aquí no, y aquí no, vale. No pasa nada, vamos a cargarlo con los polvetes que dice, pero extrayéndolos de por aquí, que supuestamente aquí tienen que haber. De esos polvetes, ¿no? Tiene toda la pinta. Bueno, si hubiesen minerales en grandes cantidades, por favor. Si no es mucha molestia. No tiene pinta, ¿no? Tiene pinta de que me voy a quedar aquí dando vueltas durante un ratito bastante bonito. Si no, lo que voy a hacer es irme ya. Y ver qué se cuece. A ver, lo de la mesa de experiencia no lo entiendo muy bien. ¿Cómo funciona? Vale. Esta cosa, tú le metes esto aquí. Y que te mete experiencia dentro de frascos. Creo que ya entiendo. A ver, esta mesa. Extract experience from blocks and de bloques. Ostras, bueno, pues esto está interesante. Tal vez no para nosotros que conseguimos experiencia casi de la nada, pero está bueno. Hacemos así para no reventar nada y nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Al bosque rojo. Que el bosque rojo está. Vale, rojo. No ve para allá. Vale, y vamos a usar. Esperen un minutito. Vamos a aterrizar aquí antes. Vamos a aumentar el renderizado para ver las islas de lento. ¿Vale? Ahí está, en 7. Y supuestamente tengo que viajar más rápido. Bien. Bien. Voy a. Bueno, a la velocidad que estoy yendo no tiene nombre. Lo que sí. Voy a pararme sobre una de estas. Y ver a dónde estoy yendo. Vale, voy a empezar a usar teletransporte para teletransportarme de isla en isla porque creo que es la forma más segura de viajar. Porque volando me puedo llegar a pasar. Vamos a ir hacia arriba. Bien, ven. Es como más rápido, aunque no lo parezca, más rápido, ¿vale? Ustedes háganme caso que yo de esto entiendo. No, es un chiste. Voy a entender si el mod, al fin y al cabo, lo estoy sacando solo de conjeturas, ¿eh? Que no es la mejor forma de estudiarse un mod. Pero, ¿es esto o estar con un tipo que la verdad va a verse la review de un tipo que es bastante lento para hacer reviews? Y la última vez que vi una review del tipo, creo que se los conté, me quedé dormido. Y bastante dormido, ¿eh? No, no es un chiste. Estoy empezando a envejecer, ¿saben? Estoy. ¡Ostras! Que me la dieron, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Porque estoy empezando a durar menos tiempo levantado. Creo, no sé si es eso o que se desincronizó el reloj biológico. Claro, uno no envejece de repente. Salvo que sea yo. Pero lo que me pasó es que estuve yendo un par de días a acostarme más temprano. Y no estoy durando lo que duraba antes en despierto.
Bastante, a mí me toca bastante del revés porque no me solía sentir cansado con facilidad. Ahí está el bosque. Este es el bosque que decíamos. Supuestamente al tener este anillo en el inventario, hay algo que tengo que ver que dice que son... Creo que eran troncos con caras, ¿vale? Que cada tanto tiene que aparecer un tronco con una cara. ¿Puedo escuchar algo? Vale, tiene que aparecer un tronco con una cara. Y yo tengo que verlo, ¿saben? Y no... Vale, estos troncos no... No tienen pinta de tener caras, ¿no? Chance Cube que no quiero abrir. A ver, la última vez que vi una parte de la review del mod, supuestamente estos tronquitos, cada tanto uno de estos árboles tenía una cara en uno de sus lados, pero claro, ahora va a ser difícil encontrarlas. A ver, si yo le pego, se convierte en pa. Voy a conseguir astilla seca. La astilla seca sirve para hacer tronco siniestro. Y el tronco siniestro... Ah, y hojas siniestras. Tronco siniestro y hojas siniestras. ¿Vale? Y yo, ¿qué es lo que...? Vale, espera un minutito. Bien. Tronco siniestro y hojas siniestras, dijimos, ¿no? Vamos a ver si esto es ascendente. Bien, va. No, no, no entiendo muy bien. Vale, necesito esto. Vale, Dropped Bad. Vale, an amulet. Vale, when in the forest host will not spawn and the tronco siniestro face will have 3 in 5 chance to drop ectoplasma. Vale, o sea que necesito el... El tronco siniestro puede dropear ectoplasma. Que básicamente es esto. Si yo te pego... Vale. No me están dropeando ectoplasma, pero... vamos a probar. Vale. Y vale. 5. Esto es tronco siniestro, ¿vale? Supuestamente esto tiene una posibilidad de dropearme en ectoplasma, pero dice las caras del tronco siniestro, que no es esto. Bien, estoy en un pequeño lío porque no sé si esto es como yo estoy pensando que es. ¿Vale? A ver, me están dando cada tanto esta cosa que se llama astilla seca. Me imagino que en algún momento acumularé 9 de estos y que lo que se craftea con estas cosas... Vale, tengo 9 ya. Que lo que se craftea con estas cosas es lo que nosotros necesitamos. Pero me estoy quedando con una cantidad de palos que no es ni medio normal. Ahora bien, esto si yo lo pongo así, me da tronco siniestro. Y el tronco siniestro sirve para hacer nada. Vale, es un combustible sin más. Esto esto se está poniendo complicado, ¿eh? Esto es un tronco. Sin más, un tronco. Sí. Me voy a birlar todos los árboles de este lugar. Oh, de este lugar. A ver si alguno me deja lo que me tiene que dejar. Cosa que ya les voy diciendo yo que no veo. Vale, algo, creo que algo se me está escapando, ¿vale? Algo de todo esto no cuadra. Yo creo que habían, que esto
Vale, tengo una idea. Lo que voy a hacer va a ser meter esto aquí adentro y ver si salen los fantasmitas que decía el mod. ¿Vale? O ver si aparecen las caras, porque por ahí, si no llevo el amuleto, no creo que cuente si está dentro de la mochila. Vale, yo juraría que aquí adentro habían... ¿Quién este? Miren, me resulta extraño porque yo cuando vi la review, estos árboles tenían caras. Cada tanto, pero se supone que ya tendríamos que haber encontrado uno, ¿no? Digo yo, no, fantaseando no estoy. Bueno, puede ser. Pero nada, que estos árboles no tienen lo que yo creo que lo que yo creía que tenía. Lo voy a ir cortando, pero estoy bastante... A ver, no estoy desilusionado porque no sé si lo estoy haciendo bien. Yo, por ahí... A ver, es de este... A ver. Vamos parte por parte. Esta descripción es de este bioma. Tenemos esto, esto y esto, arbusto espinoso. Después tenemos el Ghost Amulet y el tronco siniestro. El tronco de lobos usa for trunks to spooky trees. Vale. Breaking also drawings all logs above. Edge log as un inocho, ¿cómo? Inocho chance of dropping astilla seca. In the deep variation of infested forest, some trees have failed. Ah, vale. Que hay distintos tipos in the deep variation of infested some trees have failed. Nobody. Vale, o sea que este es el bosque infectado. No, este es el bosque siniestro, pero no infectado. Nosotros tenemos que encontrar la leche. El mod está dado vuelta en el aire y vuelto a poner en el suelo. Vale, lo que tenemos que hacer ahora es básicamente encontrar otro bosque infectado, pero que tenga los... miren, me he pasado cerca de 10 minutitos dando vuelta mirando troncos que no iban a tener nada en ningún momento. Vale, supongo que yendo en aquella dirección me encontraré yo con otro de estos bosques. Vale, voy a dejar así. Voy a ponerme esto y me parece a mí que voy a tirar todos estos palos porque no viene a cuenta. Vale, supongo que estoy yendo cada vez más rápido. Hacemos así. Bien, ahí. Todo medio perdido. Estoy yendo hacia allá. A ver si llego en algún momento. Supuestamente estoy yendo a gran velocidad. Voy a ir un poquitín más rápido y ver. Vale, estoy a nada. Y supuestamente este es otro de estos bosques. Si no, voy al punto que está para allá. A ver, aquí tiene que aparecer caras. No hay caras. Ni tampoco fantasmas. Vale. No pasa nada. Vamos al siguiente. Aquí es probar. Sencillamente probar. Ahora bien, ya es bastante mala suerte que de tres no hayamos encontrado ni uno. Esta es una de las islas amarillas. No se asusten. No se asusten. Vale, uno de estos que tengo aquí, hay dos juntitos y uno que no está junto, pero... Ahí estamos. A ver, va a ser un capítulo... Sí, cuando lleguemos al siguiente bosque, terminamos el capítulo ahí y yo arranco directamente con el siguiente. Pero me mosqué un poco porque quería hacer esto dentro del episodio. A ver, 11 minutos 30. Sí. Voy a hacer... Es que no, si llega a no tener lo que estamos buscando, el siguiente bosque, nos habrá dejado medio en ascuas, ¿saben?
Me dio bastante en ascuas. Vale. Además, para llegar a cada una de estas islas hay que hacer un recorrido bastante. Esperen que me estoy muriendo porque llegué al fin del mundo. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Creo que bajé demasiado. No, no sé si estoy muy abajo o muy arriba. Esperen. Estoy en la altura. Es que estoy muy arriba o muy abajo. Estoy muy abajo. No sé cómo terminé tan abajo. No, ah, porque le di al shift. Joder. Tengo que subir. Sé que la armadura no le hace nada, pero... Uf. Uy, qué liada. Uy, qué liada. Uy, qué liada. Vale, vamos para allá. Qué liada, qué liada, qué liada, qué liada. Vale, me imagino yo. Vale, creo que estoy viendo para arriba. Estoy muy abajo. Estoy muy abajo. Claro, le di el shift. Nada. Nada, voy. No me lo puedo creer. Es que me voy a morir. Es que no me bajan los corazones por... Vale, tiene que ver... Creo que tengo una idea. Vale, así subiré más rápido, ¿no? Si no, tengo que irme a la casa. Es que terminé bajando demasiado. Vale, voy a acercarme a los puntos. O si no... ¡Ah! Dios. Nada, vamos a hacer a la casa End. Bien, y de aquí nos iremos a otro bioma rojo. Ay, qué liada. Es que le di a Shift mientras estaba volando y me spawneó directamente bastante abajo. Cosa que no tendría que haber sucedido. Ustedes entenderán. Ustedes sabrán entender porque son tan más perceptivos que yo, seguro. Bien, vamos a quitar el F3. La siguiente está bastante cerquita. Cosa que me gusta. Cosa que me gusta. Tus ojos mariposa. Cosa que me gusta. Tu forma de bailar. Que seduce hasta los que no tienen que seducir. Vale, ¿me vas a decir en serio que este bosque tampoco tiene caras? No. No, no, allá hay otro. A ver, voy a ir al que está para allá. Sé que tienen que aparecer como fantasmitas, ¿vale? Como fantasmitas. Aquí no está apareciendo ni tu tía ni el fantasma de Canterville. El fantasma de Canterville. Pasaba sin que lo vean. Vale. Era una canción que yo... Como el fantasma de Canterville. Creo que era así la canción. Era una canción que se escuchaba bastante. Que creo que era en... Por un tema de los militares. Vale. Llegamos a otra de las islas. Ya me iba a meter en temas medio tortos. Creo que este... Creo que es este, ¿vale? Esas son las caras que estaba buscando. Ahí vi una cara, ¿eh? Y supuestamente aquí... Esperen, que lo que voy a hacer va a ser ponerme el amuleto porque ya lo vi. ¿Dónde está el amuleto? ¿Dónde lo he metido yo? Creo que era en la bolsa amarilla, ¿no? Está... ¿No? Vale, ya hay un sonido que me dio escalofríos. Joder. Bueno, esos sonidos no son... No son de este mundo, señores. Vale, y me spawnean el pisma. Vale, aquí está el amuleto. Bien, pongo esto aquí. Y supuestamente no me tienen que desaparecer los enemigos. Así que nada, chicos. Lo vamos a dejar por aquí este episodio. En el siguiente episodio
Vamos a ver qué pasa con estos árboles y vamos a ocuparnos de hacer las cosas que tenemos que hacer. Así que nada, espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, denme un buen like y nos vemos en el siguiente episodio. Compartan, suscríbanse y comenten para mucho más de Mijail Codragón. Un besazo, un saludo, hasta la próxima. Chao, chao.